Aficionados a la lucha libre, Arena Coliseo, Papa Milo, esta noche en un duelo de tercias contra el Poder del Norte se presenta el Guerrero Negro Junior. Al final, Guerrero, vimos un encarnizado combate, prácticamente un mano a mano contra el campeón de peso medio del Consejo Fronterizo Lucha Libre, Mortal Yusai, lo retase. Mira, no me interesa, un campeonato es para exponerse, este tipo lo tiene en su casa, en la vitrina para decir que es campeón. Un campeonato se expone, él no. Mira, yo vengo, ahorita estoy en el Consejo Mundial de Lucha Libre, esta persona la verdad no me intimida, vengo por el puro orgullo que le voy a ganar y delante de su gente le voy a ganar y lo voy a humillar. Ahorita ustedes vieron, me ganó agarrando las cuerdas, pero no me interesa. Perdí hoy, pero el día de mañana ganaré y no me interesa ni él ni los otros, me interesa Mortal nada más y vengo por él. Ahorita me dijeron para el próximo viernes no puedo, desgraciadamente voy a Estados Unidos. Y la próxima semana también, el 17 estoy disponible y con gusto aquí estaré para la gente de aquí en Nuevo Laredo. En todo caso, entonces, ¿la lucha sería en una revancha o ya directo por el campeonato de peso medio del Consejo Fronterizo de Lucha Libre? No, ya para qué revancha, ¿no? Yo diría que nos fuéramos directo por el campeonato. Y si la persona está disponible, si le gano, que me dé la oportunidad por cabellera contra cabellera. Si me gana, yo le doy la oportunidad cabellera contra cabellera. Él es Guerrero Negro Junior, amigos, aquí en lo que viene siendo la Arena Coliseo Papa Milo. Está el reto lanzado o por el campeonato de peso medio o bien en duelo de cabelleras aquí en Papa Milo. Guerrero Negro Junior.